Buenas tardes a todos, todas, todes. No me voy a presentar porque ya estuvimos con la mayoría la clase pasada. La clase de hoy voy a presentarles una propuesta alternativa de gestión urbana territorial acorde a los nuevos desafíos que deben enfrentar las ciudades latinoamericanas en el siglo XXI, que algunos de esos desafíos los vimos la clase pasada. Es importante aclarar que no es una receta ni una guía para que ustedes sigan linealmente, sino que es una propuesta de ideas y algunos conceptos e instrumentos, para que a ustedes les sirva de aporte, de colaboración, para que puedan construir su propio modelo de gestión y sus propios instrumentos en base al cuerpo teórico conceptual, cada uno conceptual e ideológico que cada uno maneje y obviamente a las condiciones del medio en el cual van a implementar este modelo. Con ese propósito, los contenidos de la clase de hoy, voy a comenzar por un enfoque conceptual desde el cual voy a abordar la propuesta. Seguidamente veremos la propuesta alternativa de gestión urbana territorial y vamos a profundizar en cuatro instrumentos que son de acción directa, de acción indirecta, de gestión urbana y de gestión climática ambiental. O sea, esto es lo que yo considero que debe tener como instrumentos un nuevo modelo de gestión aplicado a nuestra realidad. Vamos a comenzar por el enfoque conceptual. Como vimos la clase pasada, las ciudades latinoamericanas tienen determinadas problemáticas y tendencias entre las que podemos destacar a nivel regional el proceso creciente de urbanización, es decir, cada vez más población vive en ciudades. La profundización de las desigualdades, hay muchas desigualdades de género, de ingreso, vamos a referirnos a las desigualdades socioterritoriales y la baja productividad de las ciudades de América Latina. Y a nivel global, no sé si recuerdan, vimos los impactos del cambio climático, la sociedad de la información y el conocimiento y los impactos del COVID y la guerra de Rusia y Ucrania. En ese contexto difícil, complejo, lleno de incertidumbre, cabe preguntarnos cuál es el rol del Estado y de la gestión urbana territorial. En primer lugar, manifestar la necesidad de repensar la manera de planificar y gestionar las ciudades y ante el fracaso evidente del modelo actual, proponer un nuevo modelo de desarrollo. También es importante fortalecer el rol del Estado ante la emergencia, que no es solo una emergencia de salud, sino que también es social fundamentalmente y económica, con medidas que pongan el foco o la prioridad en los sectores más vulnerables y con acciones concretas en el territorio, que es el lugar donde se bajan las políticas, las acciones, se dan las acciones transformadoras y la gente, los actores sociales, padecen sus problemas y tienen sus necesidades.
habría como dos niveles de acción, digamos, uno más urgente de corto plazo, que es atender la emergencia sanitaria, social y económica, y sí, en el largo plazo, no perder de vista un desarrollo que sea más sostenible con igualdad e inclusión. Es un gran desafío porque no es fácil incorporar a los actores sociales en el proceso de coproducción de políticas públicas, es decir, no una participación ciudadana solo de consulta, sino de corresponsabilidad en la producción del hábitat, fortalecer las redes sociales en el territorio. El Estado solo tiene limitados recursos para abordar las múltiples problemáticas y complejas que se dan en el territorio. Entonces es muy importante construir redes sociales para que también puedan abordar una gestión más igualitaria y sostenible. Desarrollar una nueva agenda urbana que incorpore los nuevos temas de la agenda con un enfoque multidisciplinar e integral. ¿Qué quiere decir una gestión por problemas? Y los problemas son integrales. Es decir, estamos lamentablemente en las políticas públicas de muchos países, pero particularmente el nuestro, tenemos una gestión por sectores, ¿no? Está la política urbana, la política económica, la política social, la política de salud, digamos, todo desintegrado, sectorizado, y la gente sufre problemas, y los problemas son integrales, o sea, no sufre un problema compartimentado, ¿no es cierto? Entonces, es importante tener esa idea de buscar la solución a los problemas, no a sectores. Y en este contexto, bueno, promover un modelo de gestión urbana territorial que, desde el enfoque que tenemos en nuestra cátedra, lo basamos o ponemos un acento importante en lo que se conoce como pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico lo que plantea como idea fundamental es anticiparse a los cambios, definir una visión a largo plazo, pero actuar a través de proyectos estratégicos, construir ese proceso con múltiples actores sociales para lograr ciudades más sostenibles, inclusivas y con mejor calidad de vida para las personas. Se basa en lo que se conoce como las 3P, que es una articulación dialéctica entre pensamiento estratégico, plan estratégico y proyecto estratégico. Pensamiento estratégico es actuar hoy, pero teniendo la visión del futuro. Lo que Matus decía, actuar con el pie en el presente, pero siempre con la vista en el horizonte, ¿no? A eso se refiere cuando decimos anticiparse a las tendencias. El plan, planificar, lo que aporta es los objetivos, la visión del desarrollo y las estrategias, pero los que concretan esa visión y esa estrategia son los proyectos. Por eso ponemos mucho hincapié en la concreción de las acciones en el territorio y a través de proyectos estratégicos. Y un poco el adjetivo estratégico, lo que trata de poner el acento es en su naturaleza transformadora, en la idea de cambio. O sea, tenemos que tener en claro que estamos implementando proyectos para cambiar una realidad, para cambiar un modelo y para mejorarle la calidad de vida a las personas. Y las ciudades que piensan su futuro con proyectos estratégicos, ellos llaman la concurrencia de todos los actores sociales en distintos niveles y una gobernanza o gestión
con liderazgo político son las ciudades capaces de transformarse en motor del desarrollo más sostenible con igualdad, inclusión y calidad de vida. Y las ciudades que no tienen un proyecto estratégico, un plan estratégico, pero me gusta decir proyecto estratégico de ciudad, que no saben a dónde van, son las ciudades, muchas de las que tenemos, por ejemplo La Plata, como vamos a ver ahora, que la consecuencia es de la improvisación, es una ciudad desigual, con altos niveles de pobreza, que no se plantea un rumbo de futuro, ni acciones concretas para un desarrollo más sostenible. Acá les traje un ejemplo para comparar de modelos de gestión, digamos, ¿no? A mí me gusta aclarar, porque acá lo que voy a comparar es Barcelona con La Plata, y es importante entender los contextos, ¿no? Porque cuando uno ve, yo no sé en este momento cuánto será la pobreza en Barcelona, pero seguro que debe ser menos del 5%. Y lo estamos comparando con una ciudad que tiene el 40%, estamos hablando de dos contextos diferentes, con recursos de los municipios diferentes, pero también estamos hablando de un modelo de gestión. En el caso de Barcelona, lo que ustedes pueden ver, a ver si sale acá, primero es una ciudad que creyó y cree en la planificación estratégica como herramienta de transformación. De hecho, cuando Barcelona en el 90 aprueba su primer plan estratégico, estaban en una situación de muchas crisis económica y se había dado el tema de la entrada de España a la Comunidad Económica Europea. Entonces era todo un desafío. Y de esa situación de crisis, hoy Barcelona está entre las ciudades, una de las ciudades, podríamos decir, más importantes del mundo. Y creyó en la planificación estratégica. Y como ven, desde el primer plan, cada 4 o 5 años, siempre se fue repensando. Es decir, las condiciones del contexto va cambiando y nos obliga a que la planificación estratégica es una herramienta que con flexibilidad permite ir adaptándonos a los cambios. Entonces tuvieron el primer plan estratégico, hacen una revisión en el 94, en el 99 la tercera revisión. Acá es interesante cómo en el 2000 pegan el salto de escala, es decir, ya empiezan a planificar regionalmente el área metropolitana de Barcelona, que estaba constituida por 36 municipios. Siguen repensando, o sea, haciendo la revisión del pensamiento estratégico, ¿no? Y hasta que llegan en el 2020, pegan otro salto de escala, que es el plan regional, que ya son 130 y pico, creo, municipios, o sea, toda la región de Barcelona, que son muchos municipios, y siempre pensando su futuro, ¿no? Y un dato que es muy interesante es que siempre este proceso de planificación participativo fue acompañado de una institucionalización y una organización social legalmente constituida. O sea, jamás vieron a la planificación estratégica como una herramienta solo de planificación, sino es una herramienta de gestión de las ciudades. Y fíjense, acá se constituyó la Asociación Plan Estratégico Barcelona, cuando hicieron el plan metropolitano, el consorcio del área metropolitana de Barcelona con 300 instituciones. Después constituyeron un gobierno metropolitano, que es una herramienta muy importante para poder gestionar una metrópoli. Bueno, se aprueba el plan y ahora esta instancia del plan regional lo están trabajando con el área metropolitana de Barcelona, la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento, y la participación de todos los alcaldes. Más, siempre les recomiendo, y alguna teórica que di,
les mostré la diversidad de políticas adecuadas a la nueva agenda urbana que tiene Barcelona, de la que se les ocurra. Métanse en la página del ayuntamiento y van a encontrar planes de lo que se les ocurra. El otro día, bueno, vi un plan de uso, plan de género, plan de transición energética, plan de lo que quieran. Vamos a ver lo que pasa en La Plata. ¿No? Bueno, primero, bueno, La Plata tuvo como algunos planes estratégicos discontinuos y todos concebidos como el plan libro. Esto lo digo con respeto porque tenemos algunos compañeros que trabajan en la municipalidad y han trabajado y bueno, uno reconoce de verdad el esfuerzo puesto en estos procesos de planificación, pero muchas veces los políticos lo usan políticamente para ganar elecciones, digamos. Una vez que pasa la elección se guarda el plan y jamás se lo piensa realmente como una herramienta de transformación, ¿no? Entonces yo por eso acá no pude poner absolutamente ninguna institucionalización de ningún plan. Es más, cuando me dicen esto, haber dicho acá mismo en la facultad que delante de funcionarios municipales y compañeros docentes de otras cátedras, que me decían, La Plata tiene un plan estratégico, y yo decía, La Plata no tiene un plan estratégico. Pero yo digo que no tiene porque mi concepción, cuando hemos dado la teórica de planificación estratégica, que tener un plan estratégico es el plan y su gestión. O sea, tener un plan, un libro de plan, es lo mismo que no tener nada. Es un conjunto de buenas intenciones. Quiero decir, no transforma nada. Y si decimos que la naturaleza del adjetivo estratégico es transformar, ese libro ocupa un lugar en una estantería, pero es lo único que transforma. Entonces, para colmo, el municipio carece de políticas y planes adecuados a la nueva agenda urbana. No conozco, o por lo menos, no sé, no está, no, si lo tienen, no estoy informado, ni se ve ni se percibe que haya planes aggiornados a los nuevos desafíos. Entonces, bueno, acá puse la cuestión del ordenamiento urbano territorial en el 2000. Se aprobó el Código de Ordenamiento, después en el 2010 se aprobó un nuevo código y este, o sea, cada 10 años, ¿no? Y este es el único convalidado por la provincia de Buenos Aires. Como ahora vamos a ver, los códigos de ordenamiento urbano, territorial, son responsabilidad del municipio, pero la provincia lo tiene que aprobar para que sea legal. O sea, que lo que modificó el COUD, que es un decreto, lamentablemente digo que es un decreto, porque si hay una herramienta que tendría que ser aprobada por el Consejo Deliberante, con nuestros representantes y la participación de los actores sociales, es el Código de Ordenamiento. Entonces, un decreto del intendente modifica el code, pero nunca fue convalidado. Y el problema legal es que la municipalidad lo aplica, de hecho, sin ser legal. No pasan esas cosas. Y recientemente, en 2020, se aprobaron, sí, unas ordenanzas de cambios de zonas e indicadores que... Ayer vi una nota del Colegio de Arquitectos, más de acá el CAPBA 1, más otros actores sociales, le pidieron al municipio que por favor presenten los planos y las planillas porque no están, no se encuentran, no se sabe. Esa es la situación. O sea, quiero comparar modelos de gestión, ¿no? Acá en Argentina, la única ciudad que más o menos creyó en la planificación estratégica fue Rosario. Hasta un momento, ya la última gestión de Mónica Fein, no.
sí Hermes Wiener creyó en cuando hizo el plan estratégico en 98. Y bueno, son esas ciudades que uno después se compara, ¿no? Cómo el modelo de gestión genera una transformación real en la sociedad. Vamos a este modelo de gestión que les voy a proponer como alternativa, que es el fruto de, qué sé yo, de haber leído a distintos autores, de la experiencia que tenemos trabajando en estos temas ya desde el siglo pasado. Y lo que puedo sintetizar ahora, seguramente capaz que la teórica del año que viene puedo cambiar algunas cosas, porque me gusta cambiar. Pero bueno, un poco lo que plantea esto es, desde el enfoque del pensamiento estratégico, partir de lo que llamo como herramienta una carta de valores e indicadores. Es decir, ¿cuáles son los conceptos, principios y valores desde el cual voy a abordar todo el proceso de planificación? Matus decía que si uno no aclara desde dónde está haciendo el diagnóstico o desde dónde está haciendo el plan, es el diagnóstico y el plan de nadie. ¿Me explico? O sea, ¿desde dónde voy a analizar? O sea, ¿yo cómo puedo analizar si la movilidad actual es buena o es mala si no planteo cuáles son mis conceptos, mi enfoque de la movilidad? ¿Sí? Y lo que me parece interesante es que a su vez esos valores, que a veces los planteamos solo desde el punto de vista enunciativo, se traduzcan en indicadores para que sean valores medibles, cosa que yo después pueda probar si los proyectos implementados fueron realmente transformadores, ¿no? Y mejoraron esos indicadores. Y para retroalimentar esos valores indicadores, tengo distintos paradigmas, cada uno adhiere al paradigma que le conviene o cree, mejor dicho. Ideológicamente todos tenemos concepciones diferentes, entonces no es lo mismo un plan hecho por Juntos por el Cambio, se llama, o hecho por el Frente de Todos, o sea, son dos planes diferentes. ¿Por qué? Porque parto justamente de un valor ideológico, son dos modelos distintos. Bueno, ahora vamos a ver algún ejemplo. Y en el proceso de planificación voy a llegar a lo que yo llamo un marco estratégico de actuación, que está definido por la visión del desarrollo de futuro, el modelo, tengo que decir cuál es el modelo al que quiero llegar, eso me obliga a tomar definiciones, decisiones, las estrategias y los objetivos específicos. Y todo eso se va a materializar a través de distintos instrumentos, que es lo que vamos a ver hoy, que son instrumentos de acción directa, que es uno de los instrumentos más importantes, el Plan Estratégico de Desarrollo Local, que se concreta con un plan operativo y fundamentalmente con programas y proyectos estratégicos. Puede haber un plan urbano territorial, es decir, acotado a la dimensión urbana territorial. Tendemos a que sean más bien planes de desarrollo integrales. Instrumentos de acción indirecta, es decir, la normativa, la regulación del territorio, pero adecuado al siglo XXI, en la normativa vigente que tenemos en la provincia de Buenos Aires, tenemos estas cuatro etapas para el ordenamiento urbano territorial en normativa, que es la delimitación preliminar de áreas, la zonificación según usos, el plan de ordenamiento y el plan particularizado. Todo esto hay que aggiornarlo porque es un decreto ley del año 77. O sea, tiene sus años. Instrumentos de gestión urbana, que son instrumentos de gestión del suelo y de acceso a la vivienda, como vimos en la clase pasada, es fundamental
el tema del acceso al suelo y la vivienda, e instrumentos de gestión climática ambiental. Esto como lo más novedoso para los arquitectos, lo que más nos cuesta incorporar, pero hace ya muchos años tomé conciencia de lo que significa el cambio climático y lo incorporo como uno de los instrumentos importantes, más una visión más cerca de lo que es el ecurbanismo o una perspectiva ambiental del desarrollo, ¿no? Todo esto desde algunos temas que son transversales, que es esta visión de proyectos integrales, no por sectores, lograr la participación ciudadana, no ingenuamente entendiendo que el juego social es un escenario de conflictos e intereses divergentes, y la mejora de las capacidades de gobierno, que es otro de los problemas que tenemos muchos gobiernos, sobre todo en el interior, municipios, que no están actualizados. Entonces acá les traje un ejemplo que en alguna teórica, no me acuerdo en qué año di, en Plan 1, sobre el plan de Salvador Rueda en Vitoria-Gasteiz, sobre los valores e indicadores del ecurbanismo, ¿no? Entonces, cuando parte para hacer era un plan de movilidad y espacio público, ¿no? Entonces, cuando parte de ese plan, dice, bueno, yo lo hago desde el ecurbanismo, que parte de un modelo de ciudad sostenible, que se relaciona con una movilidad sostenible, que se relaciona con el espacio público de calidad, con el consumo eficiente del suelo, con la habitabilidad en la vivienda y del edificio, la cohesión social, máxima autosuficiencia de los flujos metabólicos, diversidad de usos y funciones urbanas y biodiversidad urbana. O sea, está diciendo cuáles son los valores desde el cual él va a mirar esa realidad. Si yo tengo otros valores, la conclusión que voy a mirar del mismo territorio va a ser absolutamente distinta. Por eso yo, en mi creativo ciclo metodológico que propongo para desarrollar esto, pongo segundo, o sea, una vez que uno prepara las condiciones básicas para hacer un proceso de planificación, mi primer fase es definirme cuáles son los valores y principios del cual voy a hacer todo el proceso. Eso, si yo lo voy a hacer con participación, lo tengo que consensuar con la ciudadanía. O sea, no son los valores e intereses del técnico, sino de la ciudadanía con la cual voy a trabajar. Y después, entonces, desde estos conceptos, plantea 4 ejes, 7 temas, 15 principios y valores, y cada uno de estos principios se miden a través de indicadores, lo que le permite después ver si en ese indicador está bien en verde o está mal en rojo, ¿no? Y esto es un indicador, no se asusten, no se asusten, pero si digo desigualdad, genera un índice sintético de desigualdad social medible y tiene que tener un mínimo de menos del 25% de no sé qué, bueno, Leonardo, del territorio, barrio o supermanzana, entre menos 25 y un máximo 25% de la media de la ciudad. Y un objetivo deseable. Tiene un mínimo y un deseable. Entonces, después de la implementación del plan, puede medir si redujo o no la desigualdad. Porque si no, qué sé yo, o sea, implemento un plan y, o sea, para eso es importante los indicadores. No se asusten, pero bueno, con que empiecen a manejar algunos indicadores. Nosotros, en un caso de Chacabuco, que ahora después les voy a mostrar una partecita, construimos de alguna manera un indicador de desarrollo urbano, súper básico. Pero bueno, o sea, dijimos, bueno, los indicadores son esto, y a partir de ahí medíamos la situación de desarrollo de cada barrio. Y el marco estratégico, ¿se acuerdan? Lo que está como paraguas de todo esto es la carta de valores e indicadores, y el marco estratégico
de actuación, que es lo que define el rumbo hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es nuestra visión del desarrollo en base a qué modelo? Y para alcanzar esa visión, ese modelo, esas líneas estratégicas y esos objetivos, tenemos distintos instrumentos. El primero es el Plan Estratégico de Desarrollo Local. Hay muchas definiciones, acá agarré una de Eduardo Rece, que dice: es un proyecto colectivo integral de la ciudad y su gestión, o sea, el proyecto y cómo se gestiona, con objetivos intersectoriales, que hacen a distintos sectores, dirigidos al desarrollo y capaz de convertirse en un espacio de movilización y acuerdo de la sociedad. Es un proceso de desarrollo integral, es decir, es un desarrollo social, económico, urbano, ambiental. Tenemos en claro que pedagógicamente, en plan 1, ponemos foco en lo urbano territorial, pero no pierdan de vista que siempre estamos en un contexto más amplio, que siempre tiene que ver con lo social, con lo económico, con lo ambiental, en el que las condiciones de vida de toda la sociedad local mejoren de manera sostenida. Y este es mi ciclo metodológico, que me río porque es diferente a lo que venimos planteando en la cátedra. Pero bueno, no importa, es un proceso, para mí es un proceso flexible, en continua revisión y retroalimentación, y es un método en construcción. O sea, siempre estamos repensando los ciclos metodológicos, y así como yo les digo que este modelo no es una receta, los ciclos metodológicos tampoco son una receta. Es más, fíjense cómo se sustenta todo el ciclo en permanentes bucles de revisión y retroalimentación, que hace que uno permanentemente pueda modificar, consultar a los actores sociales, incorporar los cambios, etcétera, etcétera. Pero básicamente el proceso parte de la preparación del plan, esta definición de principios y valores primero, el análisis situacional, que es lo que muchos llaman diagnóstico, es decir, identificar cuáles son los problemas clave. Creo que ustedes ahora están atravesando esta etapa, o sea, identificar cuáles son los problemas clave del sector en el que están trabajando. Definir la visión estratégica, que para mí es el pasaje de la situación actual con problemas claves a la situación objetivo, ¿sí? Y la pregunta que me hago ahí es: ¿con qué estrategias hago para hacer ese pasaje de situación actual a situación objetivo? Entonces ahí defino la visión, defino los objetivos, defino las grandes estrategias y empiezo a aproximarme al modelo de desarrollo que, bastante definido, ya está acá. Acá desarrollo las estrategias, es lo que le llamamos el árbol estratégico, que es un encadenamiento desde el objetivo más general, articulado lógicamente hasta programas y proyectos. De ese árbol estratégico voy a ponderar cuáles son los proyectos estratégicos, y esto es fundamental porque tenemos que tener la capacidad de identificar aquellos proyectos realmente transformadores, o decir, por lo menos en el primer año, porque, a ver, muchas veces en los procesos de planificación estratégica se confunde plan de gobierno con plan estratégico. Son dos cosas absolutamente distintas. El gobierno sí tiene que dedicarse a hacer el asfalto, a poner el nomenclador, a poner el semáforo, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las cosas que hace un gobierno municipal. Ahora, el plan estratégico es un proyecto de la ciudad, de los actores sociales, excede de alguna manera al municipio, y se tiene que centrar en aquellos proyectos que transformen la realidad, que permitan mejorar la calidad de vida y transforme los temas más estructurales. No fijarse en el foquito de la esquina, esas son cosas de un plan de gobierno. Un plan estratégico es identificar proyectos estratégicos y desarrollarlos, formular un proyecto con las distintas instancias de formulación de proyectos y
la implementación, que es lo más importante. Como les decía, siempre estamos reviendo y retroalimentando, y cuando terminamos una experiencia, que eso sirva también como recomendaciones para otra experiencia. Es un proceso continuo de organización, porque todo esto tiene que ser acompañado por un sistema organizativo institucionalizado, como veíamos en el caso de Barcelona, que tiene un equipo técnico, que tiene una asamblea que aprueba todo, que tiene un equipo de gestión, etcétera, etcétera. La participación, que siempre atraviesa todas las fases. La comunicación, que es muy importante porque es la que visibiliza el proyecto con toda la sociedad. Y el monitoreo y ajuste también continuo de todo el proceso. Y como ejemplo de acción directa, vamos a ver un ejemplo, este que les comentaba, de Chacabuco, pero centrados no en el proceso, sino en los programas y proyectos, que son los que concretan el plan y la estrategia. Esto sería un árbol estratégico. Vamos a centrarnos en un ejemplo. O sea, mi idea es que siempre los conceptos que les voy a dar, vamos a tratar de verlos a través de un ejemplo, porque a mí me parece que la mejor manera de aprender es analizando proyectos modélicos, es decir, proyectos que son modelo, que uno cree que están buenos, bueno, analizarlo y ver qué puedo aprender de esos proyectos. En este caso, lo voy a pasar rápido, después lo miran si tienen ganas con detalle, le vamos a dejar el PDF de la presentación, el video, si logramos que se grabe bien. Pero bueno, en este caso de Chacabuco, habíamos identificado 6 problemas clave que se transformaron en 6 estrategias. Esta era equidad territorial, que era buscar un desarrollo más equilibrado entre la cabecera y las localidades, ¿no? Entonces, había todo un problema de cómo articular a través de un tren y ferrobús en las localidades, que el tren pare en una localidad, pavimentación de rutas, plan de mejoramiento de caminos rurales. Esto era un plan de localidades, la localidad de O'Higgins, básicamente tenían problemas de infraestructura, ¿no? Bueno, acá necesitaban una ambulancia. Esta era otra localidad, Rawson, era más o menos lo mismo, más acá tenían el problema de que la gente se iba de la localidad porque no había expectativa de desarrollo económico, entonces faltaban proyectos de desarrollo económico productivo, y había un tema con un hogar de ancianos, y esta es otra localidad que tenía también el tema del problema del desarrollo económico productivo. Había un programa del plan de barrios, acá ya en la localidad cabecera, con distintos proyectos concretos de agua potable y saneamiento, de otras infraestructuras, de gas, pavimentación, alumbrado público, el tema de vivienda, fundamental, mejora de distintos barrios, un plan de vivienda que se llamaba Techo Digno, equipamientos sociales, una escuela secundaria, una escuela de formación. O sea, como ven, son todos proyectos concretos. La estrategia 3, espacio público de calidad, plazas, parques, parque lineal, parque no sé qué, qué sé yo, bueno. Puesta en valor, plan de arbolado, un programa de espacio público y paisaje urbano. Puesta en valor del centro, de calles, avenidas y ramblas, de una subcentralidad, de un corredor verde de circunvalación, un plan de movilidad, un eje, perdón, de movilidad sostenible, con un plan de movilidad y ver la factibilidad de un sistema de transporte público que no tenía. Un plan de equipamiento e infraestructura vial, con una red de ciclovías, bicisendas, circulación, o sea, todos proyectos de transformación, de sostenibilidad ambiental, proyectos de plan de residuos, promoción de energía solar térmica, energía renovable, estudios hidráulicos, un problema que tenían con una cava municipal, y la gestión como un eje más, porque para mí no es menor. O sea, cuando uno tiene un plan y no piensa cómo se gestiona, es probable que el plan muera antes de nacer. Entonces es muy importante pensar esto, cómo se gestiona la unidad de gestión. Bueno, proponíamos una unidad de proyectos estratégicos, un observatorio y una nueva normativa. Hasta acá, ejemplo de instrumentos de acción directa. Ahora vamos a entrar en instrumentos de acción indirecta, que es la normativa.
¿conocen algo del tema de la normativa de regulación de las ciudades, de los territorios? ¿O no? Más o menos. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Primero, entender que un modelo de desarrollo territorial más igualitario y sostenible exige contar con un nuevo marco legislativo que incorpore los nuevos temas de la agenda urbana del siglo XXI. Desde todos los temas que vimos la clase pasada, como es el crecimiento urbano, el acceso al suelo, la vivienda, pero también el ecourbanismo, la gobernanza, diversidad y género, transición energética. O sea, son todos temas que hoy tienen que estar en la agenda urbana porque lo demanda la sociedad. Ahora, después nos enfrentamos con esta realidad. Fíjense, el instrumento que tenemos en la provincia de Buenos Aires es un decreto ley del año 77. Entonces, ya decir esto no merita ningún comentario más, ¿no? Una normativa que tiene 45 años a la velocidad que se dan los cambios exime de comentarios. Pero se los voy a contar para que sepan cuál es el instrumento que tenemos vigente. Regula el ordenamiento territorial y uso del suelo, cuyo objetivo es regular los usos, la ocupación del espacio, la subdivisión y los equipamientos. Los municipios son los responsables y tienen que contar con esa normativa de usos del suelo, y la provincia tiene que, o el rol de la provincia es asesorar a los municipios, pero tiene que convalidar ese instrumento, o sea, tiene que aprobar lo que el municipio le propone. Y el decreto ley propone 4 etapas, que es una delimitación preliminar de áreas, zonificación según usos, el plan o código de ordenamiento urbano y los planes particularizados. Vamos a hacer un rápido repaso. La delimitación preliminar de área es como la primera aproximación al ordenamiento urbano territorial. Es de carácter preventivo, parte de reconocer de alguna manera la situación existente y define las grandes áreas. Dice, bueno, esta ciudad, esta área es urbana, esta es rural y esta es complementaria. Y en algunos casos introduce algunos lineamientos sobre ocupación y subdivisión. Después, la zonificación según usos ya evoluciona, determina la estructura general de ordenamiento de todo el territorio, la de sus áreas y la de zonas, establece normas de uso, ocupación y subdivisión, infraestructura básica y la morfología para cada una de las áreas, y determina tipos de usos de suelo admitido, lo que se conoce como FOS, que ahora vamos a ver qué es, el FOT, la densidad, la subdivisión, infraestructura y el equipamiento comunitario. El plano código, además de todo eso, las áreas están vinculadas y zonas y toda la estructura general del territorio por la trama circulatoria. Define la ocupación, subdivisión, uso del suelo, infraestructura, los equipamientos y las cuestiones morfológicas de la ciudad. Y introduce, digamos, como novedad, planificar el desarrollo, incorporando mecanismos de regulación, promoción y previsión de inversiones. Es decir, acá incluye programas y proyectos. ¿Sí? A diferencia de la zonificación según usos. Y el plan particularizado lo que hace es promover el ordenamiento y desarrollo de un sector, ya sea un área, subárea, zona. Obviamente tiene que referenciarse en el plan de ordenamiento más general, pero tiene un tema que es interesante, que es que su alcance puede extenderse a municipios colindantes. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, por ejemplo, podemos presentar un plan para toda la cuenca del río Reconquista que atraviesa a varios municipios.
¿sí? Porque nos pasa eso, digamos, es bastante ridículo hacer un plan para un pedacito de la cuenca del arroyo del municipio que me toca, la parte que me toca que pasa, y después el de al lado hace otro plan. Entonces, esto permite hacer un plan de ordenamiento urbano territorial para toda la cuenca, y desde que empieza hasta que termina, atravesando a distintos municipios y obviamente también el desarrollo de áreas particulares. El casco urbano fundacional, por ejemplo, de nuestra ciudad, hubiera sido interesante que tenga un plan particularizado por su característica de modelo higienista. Eso no lo tuvo y bueno, se desmadró y ahora vamos a ver los resultados. Estos son como los indicadores básicos más importantes, supongo que los conocen, el factor de ocupación del suelo, que es la relación entre la superficie máxima del suelo ocupada por el edificio y la superficie de la parcela, el máximo admitido es 0,6. El factor de ocupación total, que es el coeficiente que debe multiplicarse por la superficie total de cada parcela para obtener la superficie cubierta máxima edificable, es decir, me da el volumen que puedo construir, ¿sí? La densidad poblacional bruta, que es la relación entre la población de un área y la superficie total, y la neta, que es lo mismo, nada más que sacando todo lo que son los espacios libres. Y la subdivisión, lo que me determina son los tipos de parcelamiento que puedo hacer en las distintas áreas y zonas, ¿no? Estos son como indicadores estratégicos, más el tema de la trama circulatoria y lo que son las matrices de calles. Entonces, vamos a ver, o sea, ustedes lo que debieran hacer, no sé si lo están haciendo, pero si alguno tiene ganas, digamos, de que es inquieto, sería analizar críticamente cuál es la normativa vigente en el área de ustedes de intervención, ¿no? Esta es la normativa convalidada por la provincia, o sea, es la legal hoy, la 10703 desde 2010. Ahí ven, bueno, las distintas áreas, ¿no? Se puede ver un poco lo que es urbano, lo que es rural, la importancia del equipamiento que es el aeropuerto, esta que es un área de recuperación territorial por suelo decapitado, cavas, etcétera. Bueno, y esta es la organización de, digamos, de corredores y el área urbana residencial. Se lee claramente como la 7 es un poco la que estructura ese territorio. Y aparece acá en Sicardi esta zona residencial que creo que ya era preexistente. Entonces, la normativa lo que tiene es una tabla de caracterización de zonas con los indicadores urbanísticos, ¿no? FOD, densidad, los premios, más acá está la subdivisión, los requisitos, retiros, etc. O sea, va determinando la configuración morfológica y la tabla de usos, ¿no? ¿Cuáles son los usos permitidos y qué requisitos se requiere para cada uso, para cada una de las zonas? Esto es básicamente lo que uno encuentra en la normativa. Y acá nos encontramos con el decreto 2219. Que bueno, ya les dije lo que pienso de que sea una modificación de una ordenanza de ordenamiento por decreto. Pero lo más trágico de todo esto, que como ven, los cambios producidos en la ordenanza vigente son de rural intensivo a urbano residencial, de reserva urbana a urbano residencial, de rural intensivo a urbano residencial. Es decir, lo que les contaba yo la clase pasada, seguimos consolidando un modelo de crecimiento, de extensión de la ciudad, avanzando sobre suelo productivo, en muchos casos en zonas de inundación. Además, se han aprobado distintos expedientes de subdivisiones que no eran legales.
También se aprobaron barrios privados en zonas no aptas. Entonces, consolida esta normativa un modelo de desarrollo urbano sustentado más en la especulación inmobiliaria que en criterios de sostenibilidad e igualdad. Hay otro tema que no aparece en este decreto, son los instrumentos de acceso justo al hábitat que la provincia los promueve y no aparecen en este decreto. Y como les decía, después, en el 2020, fueron aprobadas otras ordenanzas, sí por el Consejo Deliberante, que modificaron zonas y cambiaron indicadores urbanísticos, pero que desconocemos, que es difícil encontrar cuáles son los planos, las zonas, los indicadores. O sea, hay una confusión importante con ese tema. Entonces, un poco, yo acá les voy a mostrar en imágenes cuál es el resultado de la aplicación de esta normativa, ¿no? Un poco acá vemos cuál era el modelo higienista, ¿no? Esta altura de 4 niveles, un remate, y se imaginaban que toda la manzana tenía que ser así, digamos, tipo Barcelona, ¿no? Una manzana compacta que tiene un perfil continuo, ¿no? Y que valora como espacio abierto la calle, el espacio público y el corazón de manzana. Pero en el proceso histórico terminó dominando el modelo del mercado inmobiliario de estos departamentos con estas hermosas medianeras, un mercado inmobiliario que obviamente no le importa todas estas cuestiones, al que sí le debería preocupar sería al Estado. En ese proceso hubo también pérdida del patrimonio urbano arquitectónico, o sea, estas casas fundacionales desaparecieron. Lamentablemente, el piso adoquinado, que era parte de nuestra identidad histórica y le daba una cierta calidad paisajística a las calles de la ciudad de La Plata, fueron pavimentadas previo a las elecciones. Supongo yo que porque suponen que debe dar votos. Y además, este suelo tiene la característica de que es absorbente y este piso lo que hace es impermeabilizar absolutamente. También, como ven, hay un deterioro del arbolado, que es otra característica de La Plata. Yo siempre digo, cuando de La Plata voy a otra ciudad, me llama la atención la falta de arbolado. Pero bueno, este lugar, fíjense como también hay un deterioro del arbolado público, porque el arbolado es un componente fundamental, no solo desde el punto de vista paisajístico, también desde el punto de vista higiénico y ambiental. Y resultado de que las discontinuidades de las políticas y de que cada uno fijó su altura máxima, bueno, nos quedan estos perfiles, ¿no? Cada uno fue hecho, según acá podría decir en qué año se hizo este edificio, en qué año se hizo este. ¿No? Lo mismo acá, ¿no? Tenemos estos dientes, ¿no? Este serrucho con estas hermosas medianeras, con estas discontinuidades. O sea, muy lejos de lo que veíamos al principio del modelo de ciudad higienista. Y esto, que fue un poco, esta diapositiva yo la mostré la clase pasada. Yo creo que lo que más grave de todo eso, de este modelo de gestión, es cómo pasamos de una ciudad higienista, compacta, con todo lo que tiene que tener una ciudad, con acceso a las oportunidades urbanas, a la no ciudad, a una ciudad desigual, una ciudad donde hay excluidos, que son los que no acceden a las oportunidades urbanas y los que viven en condiciones precarias.
y seguramente a su vez deben tener problemas de alimentación, educación, salud, etcétera, etcétera. Esto lo traigo porque yo creo que, o por lo menos en mi caso, el eje siempre lo pongo en los trabajos, en revertir esta situación. O sea, por eso a veces cuando uno toma modelos extranjeros, Barcelona por el caso, si bien Barcelona tiene bastantes índices de desigualdad, o sea, muchas veces el crecimiento económico no es igual a igualdad, ¿no? Chile es un ejemplo de tener crecimiento económico, por ahí un alto PBI, pero una tremenda desigualdad. Bueno, este me parece que es un eje muy importante para trabajar. Vamos a los instrumentos de gestión urbana, así vamos terminando y no los canso mucho. Eduardo Rece dice que el proceso de exclusión social en América Latina plantea el desafío de pensar un nuevo modelo de desarrollo urbano territorial, promover diferentes instrumentos de gestión urbana y participación que garanticen el acceso al suelo y a un hábitat digno, ¿no? Les voy a mostrar, porque hay muchos instrumentos, los instrumentos que están trabajando en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, donde hay muchos compañeros trabajando, que son el Banco de Tierras, el recupero público de la valorización del suelo, la movilización del suelo ocioso y la prescripción administrativa. Rápidamente les digo que son cada uno para que ustedes los puedan conocer. El Banco de Tierras tiene como objetivo conformar una reserva de suelo municipal que le permita después llevar adelante políticas de acceso al suelo y la vivienda. Y a su vez, eso lo que hace es contribuir a la regulación de los mercados porque amplía la oferta de suelo y mejora los precios, o sea, tiende a regular los precios. Hay distintos medios para alcanzar la reserva de suelo. Puede ser que el municipio compre directamente, donación, expropiación, transferencia, canje de deuda, etc. Obviamente tiene que estar en la normativa municipal y tiene que haber dentro del municipio una autoridad de aplicación de este instrumento, que puede ser municipal o puede ser un ente autárquico o descentralizado. El recupero público de la valorización del suelo es recuperar y movilizar la valorización del suelo que se produce cuando modificamos la normativa, es decir, si una normativa municipal incrementa los indicadores edilicios y permite una mayor construcción a la que tenía, o modifico una zona que era rural y la paso urbana, eso determina una valorización del suelo. Si no está este instrumento, ese incremento del valor del suelo se lo queda al propietario. Acá lo que hace el Estado es un instrumento que por distintos medios, como son tributos que están acá, la contribución por mejora, impuesto inmobiliario, convenio urbanístico, etcétera, recupera parte de eso que hizo aumentar el valor del suelo. ¿Se entiende? Es más conocido, se puede conocer como plusvalía urbana, ¿sí? Obviamente también tiene que tener una normativa municipal. La movilización del suelo ocioso es lo que permite revertir situaciones de terrenos abandonados, digamos, o en desuso, subutilizados o desaprovechados, o resolver estados de incertidumbre o conflicto dominial. Ustedes vieron que a veces uno dice, che, la esquina esa nunca se hace nada. Y sí, porque tiene todo un conflicto de los herederos y qué sé yo, y bueno, y aparece en el medio de una zona consolidada, en zonas estratégicas. Es muy importante tener una política de ver cómo revertir esas situaciones de desuso
y resolver esas situaciones de conflicto dominial. Y después hay otro que es un poco más específico, que se llama prescripción administrativa, que es a partir de una ley de nación, que determina que un inmueble privado que está en manos del Estado, la ley permite efectuar un trámite que hace que ese inmueble se pueda incorporar en su titularidad y pleno derecho a la provincia o al municipio. Eso abarca la regularización dominial de edificios públicos, de tierra ociosa y de barrios populares también. Esos son los cuatro instrumentos. Vamos a ver cómo se aplica esto. Este es el caso de Trenquelauquen, que a mí me gusta mostrar porque es una ciudad pequeña, digamos, del interior de la provincia, ¿no? Y que en un periodo, digamos, entre el 94 y el 2015, podemos decir, implementó distintos instrumentos de gestión urbana y de suelo, entre ellos la contribución por mejora, que hace referencia a lo que vimos recién como plusvalía urbana, y después desarrolló un plan director para todo Trenquelauquen, pero un plan director de crecimiento urbano, que lo hizo el equipo acá del SIUT, creo que se llama, de Isabel López en su momento, y no sé si estaba Néstor Bono. Bueno, esta ordenanza de recupero público de valorización del suelo, que se llamaba tributo por contribución por mejoras, aplicaba a incrementos del valor del suelo por incremento de los indicadores de los edificios, ¿no? O sea, si se podía construir más, cambios de usos del inmueble, o sea, que había un uso no permitido y ahora se permite un uso nuevo, cambios de zonificación de áreas, fundamentalmente de áreas que pasaron de rural o complementaria urbanas, y urbanizaciones cerradas. Y esta era la alicuota o la contribución que pagaban para distintos casos. La diferencia edilicia que había en incremento, se pagaba el 20% del valor del metro cuadrado. Por los cambios de usos de inmueble pagaban el 20% del valor fiscal. Y acá, fíjense qué interesante, cuando había un cambio de zonificación que pasaba de rural a urbano, el propietario tenía que ceder al municipio el 12% de los lotes. Después, por la realización de obra pública, se prorrateaba el valor de la obra pública entre los beneficiarios. Después, otro instrumento que utilizó el municipio fue tener una promoción municipal de loteos urbanos, y el municipio era constructor de obra pública. Es decir, tenía una empresa de agua, otra de saneamiento, que lo que hacía era, el municipio le hacía la obra de infraestructura a los privados y se lo cobraba en tierra, ¿no? Hacía movimiento de suelo, apertura de calle, nivelación, red de agua, red de cloaca, alumbrado público, cordón cuneta, desagües pluviales y planos de subdivisión. Fíjense este caso, qué interesante, de un propietario que estaba en zona rural y subdividió y le dio toda esta cantidad de parcelas, ¿no? De tener hectáreas a tener este amanzanamiento con parcelas. Le aplicaron el 12% de la contribución por mejoras y se le transfirió al municipio 128 terrenos que pasaron a ser activos del municipio. Y después del pago de obras de infraestructura con suelo, se transfirió otros 285. O sea, en esa sola operación con un propietario, el municipio se hizo de 400 terrenos que los puede destinar justamente a políticas de acceso al suelo y la vivienda. O sea, mi idea es que ustedes vean cómo estos instrumentos hacen a una decisión política y activa del gobierno para tener una política de acceso al suelo y al hábitat digno.
Este es el plan de ampliación urbana, o sea, una vez que ya la planta urbana estaba ocupada, digamos, en casi toda su totalidad, se planificó el crecimiento, cosa no menor. Este es el ejemplo que veíamos recién de esos terrenos que por la negociación entre el municipio y el propietario fueron cedidos. Y lo que hizo esta normativa, el plan este director de crecimiento urbano, que al cambiar de uso, toda esa zona de crecimiento hizo aplicar la normativa de contribución por mejora a toda esta área de crecimiento, ¿no? Y el municipio, obviamente, hizo un plan de adquisición de tierra, es decir, previo a hacer ese plan de crecimiento, adquirió suelo rural a valor rural, entre 2008 y 2010, compró a precio rural 88 hectáreas, después hizo unas casas y le dieron 10 hectáreas, y de la aprobación de los loteos del área de crecimiento, ya sea por la aplicación de la contribución por mejoras o la permuta de obras de infraestructura, se quedó con 469 lotes. En total, del área de ampliación que veíamos recién, el municipio se quedó con 187 hectáreas. Es un recurso espectacular para poder desarrollar una política de acceso al suelo, ¿no? Y bueno, este es un poco el reflejo de cuáles son los aportes estratégicos de esta experiencia, ¿no? La implementación de la contribución por mejoras, que permitió expandir la oferta de suelo urbanizado, o sea, hay más oferta no solo del privado, que también tiene un montón de tierras, pero también del Estado, generar un marco de tierras para la regulación de la oferta y los precios del suelo, captar importantes recursos, esto que decimos, para el desarrollo y el financiamiento urbano y para concretar diversas políticas públicas como esta, que era la construcción de vivienda social justamente en el área de ampliación. Después estos, hay muchas cosas escritas, lo pueden ver con mayor detenimiento. Y por último, vamos a ver los instrumentos de gestión climática ambiental, que por ahí es lo más atípico por los arquitectos. Yo con que les quede solamente la inquietud de que en alguna futura intervención de planificación van a decir, bueno, tendría que tener en cuenta la cuestión de la gestión climática ambiental. Conceptualmente partimos de esto, de que un modelo urbano más sostenible exige tomar conciencia sobre la emergencia climática y la necesidad de actuar de manera urgente en las ciudades para que no nos pase lo que nos pasó a nosotros en el 2013, que tuvimos una inundación con más de 90 muertos, ¿no? Y un enfoque sistémico y ecointegrador, es decir, que considera a la ciudad como un sistema complejo de alto orden, y un ecosistema, que es decir, que se relacionan seres vivos con su medio físico y ambiental. Algo que ver esto con el ecourbanismo, ¿no? El instrumento que se aplica, o se está aplicando, se llaman planes locales de acción climática, y hay dos estrategias básicas, que son la mitigación y la adaptación. La mitigación son aquellas acciones que tienden a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Yo no sé si la clase pasada lo pasé medio rápido, pero digamos, el efecto invernadero es que los gases de las actividades antrópicas que generamos los seres humanos generan una especie de techo, digamos, en la atmósfera, que lo que hace es que los rayos solares que rebotan de la Tierra, en vez de disiparse, vuelven otra vez a la Tierra y es lo que están produciendo el calentamiento global. Por eso, no sé si conocen el Acuerdo de París, que se fijó que para 2100, creo, no podemos aumentar más de, creo que 2,5 grados, si no me falla, o por ahí. Y bueno, ya estamos recontra superando eso. Pero bueno, las medidas de mitigación son
las que apuntan a tratemos de minimizar las emisiones de gases. O sea, si seguimos emitiendo gases, 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 el calentamiento global va a seguir y los impactos del cambio climático, que son las precipitaciones, comportamiento extremo del clima, etcétera, van a seguir repitiéndose. Y la adaptación son las medidas para anticiparse a los impactos o reducir las vulnerabilidades de los sectores sociales ante esos impactos del cambio climático. Es decir, esta estrategia de adaptación lo que dice es los impactos del cambio climático vienen sí o sí, pero bueno, adaptémonos para que esos impactos no nos produzcan muchos efectos. Entonces, hay una estrategia de mitigación que parte de un diagnóstico, esto lo vamos a hacer, lo voy a ver rápido, que consiste en hacer un inventario de gases de efecto invernadero, se fijan metas, o sea, objetivos de reducción, y se hace un plan de mitigación. Esto es un inventario de gases de efecto invernadero, que lo que el municipio saca es la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que emite, ¿no? Y eso constituye una línea de base, o sea, saber que mi municipio está emitiendo tantos gases de efecto invernadero. Eso se hace por cada una de las actividades básicas, digamos, que tiene una ciudad, como son la energía, el transporte, los residuos y la agricultura y ganadería. Entonces, ¿cómo se fija la reducción a 2030? Este sería la base, ¿no? Este no me acuerdo si era San Antonio de Areco, que en el 2014 tenía este valor, esto se mide en toneladas de dióxido de carbono equivalente, se llama, tenía este valor. Entonces se hace una proyección, lo que nosotros hablamos de escenarios, tendencial, es decir, bueno, sin medidas de acción, las emisiones van a pasar a 1.148.000. Con medidas de acción vamos a reducirla a 941. Pero tenemos que planificar distintas medidas, que rápidamente es lo que les voy a contar. Básicamente, como les decía, hay tres sectores para intervenir en las ciudades: energía, transporte, residuos. Energía, trabajar sobre eficiencia energética y uso racional de la energía. Nosotros la estamos trabajando en un proyecto de edificios municipales energéticamente sustentables o lo que se conoce como energías renovables, ¿no? Esto es como prioritario en el sentido que es como más económico poder interactuar en eficiencia energética. Y bueno, algunas acciones, campaña de uso racional de energía, comprar equipos electrodomésticos eficientes, hacer auditorías energéticas y reformas en los edificios, instalar termotanques solares, pasar la luz a luminaria LED, y siempre se calcula para cada intervención cuál es la reducción que provoca, ¿no? En el caso del transporte, cambio de hábitos, esto es lo que decíamos, hacia una movilidad activa, peatón, bicicleta, y una conducción eficiente, o ya pasar a la transición tecnológica, como es, por ejemplo, los autos eléctricos, híbridos, etc. Algunas acciones posibles: reconversión de la flota municipal, cambio de tipo de transporte, incorporación de vehículos eléctricos, carriles exclusivos para colectivos, carril exclusivo para bicicletas, carril exclusivo para peatones, reducción fiscal en vehículos eficientes, fomento hacia el transporte sostenible. Acciones en el sector residuo, tratamiento de los residuos sólidos urbanos, fundamentalmente lo que es la parte orgánica, que es lo que más produce gases. Y el tratamiento de los efluentes cloacales, las estrategias, medidas de compostaje domiciliario, hacer biodigestión, o sea, generar gas a partir de elementos orgánicos, con este caso el estiércol de aves de corral, construcción y adecuación de plantas de tratamiento. Esto es para que vean algunos ejemplos. Todos estos ejemplos son de distintos municipios. Y las medidas de adaptación, lo que se hace como diagnóstico es, se analiza la vulnerabilidad social, se fijan objetivos de adaptación que son más cualitativos, no son tan cuantitativos como los de reducción, y se elabora un plan de adaptación
Y un poco lo que se hace es evaluar riesgos bajo este concepto. El riesgo climático es parte de una interacción entre los peligros o amenazas generados por el clima, que nosotros no podemos hacer nada. O sea, si viene una tormenta como la que vino en La Plata, si viene un terremoto, si viene un maremoto, no podemos hacer absolutamente nada. Pero a su vez hay una condición social, es decir, hay una vulnerabilidad social y hay una exposición al riesgo, por ejemplo, la gente que vive en los márgenes de los arroyos, etcétera, que potencia obviamente el riesgo. Entonces hay una fórmula para determinar el riesgo ante la acción climática, que es una interacción de del cambio climático más las condiciones sociales. Entonces se hace este procedimiento, digamos, se hace un análisis de las amenazas. Este es un ejemplo de Corrientes, ¿no? Un mapa de amenaza a inundaciones, o sea, dónde se va a inundar el territorio. Pero se hace un análisis de los sectores más vulnerables. Hay un indicador construida por un autor o autora que creo se llama Nathanson, que construyó un indicador de vulnerabilidad social ante desastres, ¿no? Entonces, lo que ven en rojo son los sectores sociales que tienen un alto índice de vulnerabilidad. Entonces, lo que se hace es cruzar el riesgo, sería cruzar la amenaza climática con la vulnerabilidad social. Entonces, en el caso de inundaciones por crecida del río, acá marca cuáles son las áreas afectadas, y por inundaciones por precipitaciones, acá marca las áreas afectadas. Entonces, a partir de ahí, se piensan medidas de adaptación, ¿no? En este caso, por tormentas eléctricas y vientos, bueno, se puede hacer un censo, o estas son medidas que han realizado municipios, censo de arbolado urbano, mantenimiento del arbolado urbano, reforestación de árboles nativos que soporten las condiciones meteorológicas locales, un vivero municipal. Acciones por anegamiento por lluvias extremas en infraestructura urbana, estudio hidráulico a nivel cuenca, el código urbano con reservorios hídricos en barrios nuevos, obras para mejorar el drenaje hídrico, relocalización de hogares en áreas no inundables, parques lineales en zonas de amortiguación anti inundaciones. Bueno, y esto que son incendios forestales que hay en muchas provincias como Córdoba, por ejemplo, cada verano, o el sur también, en la Patagonia, que se dan incendios forestales por sequía, que es otra de las consecuencias del cambio climático. Bueno, campañas de concientización, prevención, cortafuegos, sistema de alerta temprana, etc. Después lo miran con detalle. Para terminar, no les voy a repetir otra vez la teórica, pero solamente para volver, para recoger el hilo, digamos. Lo que fuimos viendo son los distintos instrumentos que yo puedo utilizar para concretar este marco estratégico de actuación, es decir, tener una visión, un modelo, un objetivo de desarrollo sustentado en valores. Eso es lo que propone esta alternativa. Y les recuerdo que quisiera que no lo tomen como un modelo a seguir linealmente, sino que les sirva. Esto no lo van a encontrar en ningún libro, así como la metodología tampoco. O sea que cada uno tiene que tener la capacidad y animarse a que, en función de su marco conceptual, de su enfoque ideológico, de su experiencia, piense estos instrumentos. Lo que sí está claro es que el fracaso del actual modelo de desarrollo en nuestro país nos deja el 40% con tendencia a ir hacia el 50% de la población bajo la línea de pobreza, desarrollos urbanísticos con una periferia con un acceso desigual, problemas de vivienda, etcétera, etcétera. O sea, lo que está demostrado es que, a pesar de distintos gobiernos, hasta ahora los modelos han fracasado y tenemos que pensar nuevos modelos de gestión
aprendiendo de proyectos modélicos para ver si podemos transformar esta situación por la que estamos pasando. Así que bueno, nada más. Les agradezco mucho.